Los memes del Chicharito Hernández inundaron las redes sociales, todo por una imagen que anda circulando. En esta, Javier Hernández aparece recostado, con el cabello pintado de blanco o rubio. De esta forma empezaron las burlas y comparaciones. Algunos usuarios de Twitter se burlaron diciendo que el Chicharito se parece a Federica del grupo musical Kabá. La morra de Kabá se ve cada día más rara. fit.twitter.com/fmmni57jdw Dante, arroba el tigre Dante, 12 de julio de 2018 Tal vez no entendimos que algo, chingón, para arroba ch14/baja era parecer Federica de Kabá, no ganar un mundial. fit.twitter.com/kekfunds Benemérito García, arroba de 1x0, 13 de julio de 2018 Hubo quienes también se mofaron por su pose tan viril. Chicharito Eroticus fit.twitter.com/rk5 Su flybeje, oso rulo, arroba los Simpson Mequis, 13 de julio de 2018 Además, algunos usuarios de la red social del pajarito azul lo relacionaron con reggaetoneros. Arroba ch14/baja lo descuidas 2 segundos y se vuelve reggaetonero homosexual. fit.twitter.com/mtneiriku, mon marca registrada, arroba anna tuitera, 13 de julio de 2018 No sé si es el Chicharito, J Balvin o la pelona de Kabá. fit.twitter.com/bokis de Feba, Oscar Picazo, arroba Oscar Pimo, 13 de julio de 2018 Finalmente, varios usuarios lo parodiaron con dibujos animados. Chicharito, tú y yo nacimos para encontrarnos. pic.twitter.com/ruixti7jk DJ Pussy Anime, arroba mamalogón, 13 de julio de 2018 Chicharito tiene nueva conquista Por otro lado, apenas ayer se difundieron imágenes de la revista TVY Novelas en las que el delantero se encuentra en una playa de Miami con una chica. De acuerdo con la publicación, el Chicharito estuvo hospedado en un lujoso hotel en la zona de Miami Beach. Ahí alquiló una de las villas que tiene su propio jacuzzi, zona de spa y también vista al mar. En dicho inmueble la noche cuesta entre 1.000 y 3.000 dólares, 18 a 56.000 pesos aproximadamente. Aunque aún falta la confirmación, la chica en cuestión es presuntamente Lore Alvarado, una modelo y diseñadora gráfica mexicana según su perfil de Instagram. Punto. ¿Qué opinas? Sí, se parece a Federica de Kabá.